Pues estamos aquí reunidos en Brasil con todos los socios de la red, tenemos estos espacios abiertos para que nosotros podamos compartir y aprender de lo que cada uno está haciendo, además de fortalecer las capacidades de la red en ciertos temas que la misma red ha pedido, temas como movilización de recursos, cómo comunicar mejor el mensaje de lo que nosotros estamos haciendo, cómo llevar una estrategia a nivel regional, una estrategia a nivel de país para poder crecer el programa. Nuestro objetivo es llegar a 10 millones de niños en 120 países para el 2015. Entonces es muy importante que nuestros socios tengan sus habilidades fortalecidas para que puedan trabajar y desarrollar los programas a nivel local con varios distintos actores. La red ahorita está conformada por 19 países que están implementando el programa en América Latina y el Caribe, desde México hasta Chile. Prácticamente lo que ellos hacen es ejecutar el programa Aflatoun a través de sus instituciones, son ONGs normalmente, pero hay muchísimo apoyo de instituciones financieras como bancos, cooperativas, sector de microfinanzas, que también están desarrollando el programa. La red tiene como objetivo llevar el programa a los niños, capacitar a los docentes y bueno, también construir todos los aprendizajes que a nivel global luego tratamos de desarrollar nuevas perspectivas para mejorar el programa, ¿no? Bueno, el programa Aflatoun prácticamente es una herramienta que le va a ayudar al niño y al joven a tomar mejores decisiones en su futuro. Entonces, son ejercicios lúdicos, experiencias que llevan al niño a pensar, lo llevan a participar y lo llevan a pensar más allá sobre temas sociales y sobre temas económicos, financieros. Esa idea nace de nuestra fundadora que desde India trabajaba con niños en las calles de Mumbai y desde ahí pues ella trabajaba mucho el aspecto social, desarrollando las habilidades sociales de los niños y se daba cuenta que no eran suficientes para realmente darle las herramientas para salir a la vida, ser adultos y mejorar sus condiciones de pobreza. Entonces ahí fue donde se dio cuenta que era importante incluir una parte financiera que les ayudara a gestionar el dinero. Ellos tenían acceso a dinero, entonces era una parte muy importante. Si se les enseñaba a manejar los recursos de una mejor forma, entonces sus probabilidades de salir de la pobreza eran mucho más altos que solamente dándoles habilidades sociales. Pues ha sido, como siempre, una actividad súper enriquecedora. Tenemos cada 2 años una reunión regional y una reunión internacional intercalada cada año. En este año nos tocó una regional. Creo que ha sido una experiencia muy bonita estar aquí en Brasil por el hecho que en la región pues la mayoría de nuestros materiales son en español, entonces en Brasil tenemos esa oportunidad de diversificar, de hablar portugués, de tener una red mucho más unida y que nos conforma a todos, entonces eso ha sido un aspecto muy importante. Hay caras nuevas, hay gente nueva que nos va a apoyar en el crecimiento de esta red, entonces creo que ha sido muy enriquecedor. Todos hemos aprendido de aquí, creo que cada una de las personas que vino tenía esa expectativa de irse con nuevos aprendizajes y nosotros también desde la Secretaría, entonces creo que hemos construido mucho y eso va a ser positivo para alcanzar nuestras metas como red para el 2015.